¡Migas de cupcake! No tengo más monedas. ¿Tienes una moneda? ¿Una moneda? No. ¿Y tú? ¿Tienes...? ¡Disculpa! ¡Disculpa! ¿Una moneda? ¡Oh, no, tío! ¡Ya sé quién tiene siempre dinero! ¡Marco el ricachón! 27 centavos y dos cáscaras de pistacho. Yo tengo dinero. Marco, ¿cuánto dinero es eso? Unos 650 pavos. Y aquella ocasión en la que intentó salvar la sala nubes. Pero yo creía que... ¡Alto! ¡Nunca me lo había pasado tan bien en mi vida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡La sala nubes no cierra! ¡Que siga la fiesta! ¿Y recordáis aquella vez que quiso pagar el taxi? Oiga, usted, ¿cuánto nos cobra por llevarnos a la pizzería, Emilio? Vale, vale. Pero parece un poco sospechoso. ¿Cómo es posible que tenga siempre tanto dinero? La respuesta implica una revolución, una figura coleccionable y una hermosa princesa llamada Princesa Marco Plastita. El reformatorio de Santa Olga era uno de los sitios más aterradores del multiverso. Les lavaban el cerebro a princesas vivaces hasta someterlas, sorbiéndoles el alma cada vez que se tomaban un té. ¿Eso? Hasta que la princesa Marco Plastita apareció y se armó la revolución, cambiando el reformatorio para siempre. La princesa Marco se convirtió en la cara de la revolución, por no mencionar algunos otros productos geniales. Un momento, ¿hay muñecas tuyas? Sí, me llega un cheque de 650 dólares todos los meses. ¡Ahí está, amigos! ¡Derechos de autor! Recordad, no es ilegal tener personalidad. Lo voy a llamar... ¡Marco! ¡Marco! Aquí no tenemos teléfonos.